Bendiciones, transmitiendo en vivo el mensaje de la mañana. ¿Ahí dónde estás? Vamos a darle gracias a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo de Dios, por este otro día más de vida. Vamos a darle gracias a Dios, porque no sabemos qué planes tiene Dios con nosotros hoy. No sabemos qué Él va a hacer con tu vida y con mi vida. Estás conectada con nosotros en esta oración. Yanina Sánchez desde Ituzaingó, Argentina. Gustavo Sánchez desde Barranquilla. Así que seguimos en oración para decirle, Padre, no sé qué tienes para mí hoy, pero yo vengo aquí, Señor, a ponerme, coloca tu vida, y yo coloco mi vida desde acá. Vamos a decirle al Señor, Señor, yo coloco mi vida a la orden tuya, Señor. Yo quiero, Señor, ser alguien útil en tus manos hoy. Yo quiero ser alguien útil para la sociedad. Yo quiero ser alguien útil para mi familia, para mis amigos, Señor. Yo quiero que mis enemigos vean algo útil hoy, Señor. Porque no quiero, Señor, perder ni un solo minuto, Padre, de este día de vida. Yo lo quiero aprovechar, Señor. Por eso, dile al Señor, yo coloco mi vida, yo coloco la vida de mis hijos, yo coloco la vida de mis seres queridos, Señor, en tus manos, Padre, para que seamos útil en este día de vida, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque hay testimonios de milagros, Padre, de personas que estaban enfermas, que estaban en UCI, que estaban en casa, Señor. Padre, está la ingeniera Yolimar Chávez Méndez desde Manizales conectada. Ella se está también uniendo a esta oración. Hay testimonio de personas que estaban enfermas, Padre, y tú la has sanado. Porque hemos venido, Señor, aquí con un corazón en unidad con todos los seguidores del mensaje de la mañana. Y te hemos clamado y te seguimos clamando, Señor, por la sanidad de ellos. Por alguna enfermedad que nosotros tengamos en nuestro cuerpo, Señor. Sabemos que el único médico que tú tienes, eres tú, dice la palabra, que tú eres el médico por excelencia y que tú nos sanas por la sangre de Cristo, tú nos sanas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y también, Señor, me uno también con mis hermanos que ya están conectados aquí con la oración y con los que se van a seguir conectando en el resto del día, Padre, para orar, Señor, para que fortalezca, Padre, cada día, Señor, a esa familia, Señor, que hoy su ser querido, que hoy ese padre, que hoy esa madre, que hoy ese hijo, que hoy ese hermano, está en la presencia tuya, Señor. Tú lo llamaste, Padre, pero dejaron ese vacío. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo dijo, mi Padre es tan bueno con ustedes, porque yo me voy para estar al lado, a la derecha de Él allá en el cielo. Pero mi Padre no los dejará solos. Él mandará al Espíritu Santo de Dios, a ese Consolador. Y ese Consolador, oye, el que le estamos diciendo que nos acompañe en esos momentos de soledad, que nos acompañe en ese momento de vacío, que nos llene de su presencia para que nos dé fuerza para seguir avanzando, porque mientras que nosotros estamos con vida aquí, tenemos que seguir avanzando, no nos podemos paralizar. Y dice el mensaje de hoy, aunque no crean, tú sigues, te dice Dios. Cuando yo comencé con el devocional, mi primera oración, que es el escrito que le llega a muchos de ustedes, me llegó mucha gente, ¿para qué haces eso? ¿Para qué te desgastas? No te van a creer. ¿Para qué madrugas? Te vas a poner viejo. Y yo decía entre mí, porque con esas personas nunca discutas. Tú solamente haz lo que Dios te va diciendo. Y para la gloria y la honra de Dios traigo este testimonio, porque ya van 5 años enviando ese devocional. Hoy se le está enviando uno por uno a 1.600 personas en el WhatsApp.
Cuando salió, Dios me dio la oportunidad también con el devocional Mi Primera Oración, el 20 de julio del año pasado. Ya el 20 de julio vamos a cumplir un año, vamos a estar de aniversario. Va a ser festivo, pero lo voy a hacer porque es día de fiesta aquí en Colombia. Pero lo vamos a hacer porque en unidad con ustedes vamos a festejar ese aniversario. También me dijeron lo mismo. ¿Pero qué? ¿Qué nos habla? Ustedes son testigos de la palabra que Dios habla por medio del devocional, el mensaje de la mañana y mi primera oración. Me habla a mí primero. Le habla a ustedes. Hay testimonio de muchas vidas que me escriben por el WhatsApp. Capellán Rocky, esa palabra era para mí hoy. Entonces dice el mensaje de hoy. Aunque no crean, proyecto que tú emprendiste, pero te dijeron que va a fracasar, cancelado en el nombre de Jesús. Tú sigue, porque voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de Mateo, capítulo 13, del versículo 53 en adelante. Cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban: no es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Versículo 56. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Dice el versículo 57. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Tú no sabes que todo lo que el Señor nos ha entregado, nos va a tocar hacerlo con esfuerzo. Pero ¿cuál es el esfuerzo que Dios te viene a invitar a ti y a mí? Si yo me hubiera quedado con esa palabra que te vas a poner viejo de tanto madrugar, que quién va a leer esos devocionales, quién va a alimentarse de esa palabra, no llevara el primer devocional 5 años y no llevara el otro que va a cumplir años y no hubieran esos testimonios. Entonces el Señor te está diciendo hoy: pero yo quiero que tú creas en tu interior que sí vas a salir adelante, porque es que la orden te la está diciendo Dios. Tú sigue a Jesús. Pudo haber nacido en el hogar del carpintero con María, con sus hermanas, y a Jesús se lo decían, se lo gritaban: eres un mentiroso. ¿Cómo vas a decir que eres el hijo de Dios si naciste en una carpintería? No importa lo que haya pasado con nuestra vida, no importa los dedos señaladores, no importa esas palabras que tus oídos escuchen, pero no las lleves a tu corazón, no las fabriques en tu mente ni en tus pensamientos, porque te van a paralizar, te van a coger y te van a sentar en una silla, o te van a hacer acostar en un cuarto, en una depresión, en una tristeza. No, el Señor te dice: si fue un proyecto que yo te coloqué en ti, espiritual, un ministerio, si fue una empresa. Dice Yanina Sánchez: desde que empecé a escuchar el mensaje de la mañana, fue de bendición no solo para mí, para mi vida, sino también para mi familia, vecinos y amigos. Y ella está en Argentina, gloria a Dios, Cristo vive. Entonces te digo: no escuches, créete a ti, cree en lo que está dentro, que lo que tú estás dando hoy en ese proyecto, en esa relación amorosa, en esas finanzas, aunque sean pocas, aunque sean muchas, en lo que Dios te tenga ocupado, en el pastorado, en donde Dios, pero cree en ti, porque Jesús no escuchó a ninguno de ellos. Él, cada vez que le decían una palabra negativa, él iba para adelante, y fueron 3 años de ministerio nada más que nosotros le vimos a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero desde muchos años, desde que él estaba niño, ya lo había emprendido, pero él lo sacó al público. Fueron 3 años.
Y nosotros tenemos más años de vida para estar aquí en la tierra, porque dice la palabra de Dios que Dios nos creó para 120 años. Si yo tengo 52 años y yo sigo con esto que el Señor me ha entregado, no sé hasta dónde me irá a llevar el Señor. No sé si algún día me sacará de aquí, de Colombia, y me llevará a muchas naciones a predicar su palabra. Está Ali Hernández y tiene las manitos puestas. Eso quiere decir que dice, aleluya, gloria a Dios, ahí te estoy apoyando. Pero el Señor dice, yo quiero que tú creas, porque mira lo que dice en Jueces 6:14. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes, rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Le dijo a Gedeón y le dijo, Señor, ¿cómo me escogiste a mí? El más pequeño de la familia, de la tribu. Yo que a mí nadie me cree, a mí nadie me arrima, nadie me saluda. Pero Dios le dijo, yo fui el que te envié. Yo soy el que te estoy diciendo hoy, sigue con ese proyecto. Sigue con lo que yo te he puesto en tu corazón. Si no has comenzado, arranca. Pero hoy es el día. Porque hoy tiene que cambiar muchas cosas en tu vida. Hoy quitas el miedo. Hoy quitas el temor. Y mira, continúo con la palabra de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 15. Además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Moisés tenía miedo de presentársele al pueblo de Dios, al pueblo escogido, cuando estaban de esclavo en Israel, que Dios escuchó el clamor. Pero Dios le dio unos puntos de referencia. Dile que el que te lo ha ido a visitar es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Con todas las ideas, con todas las herramientas, con todas las instrucciones que el Señor te está entregando hoy. Pero arranquemos. Arranquemos y vamos a colocarnos como esas personas que están en la pista de aterrizaje, que tienen algo aquí, unos tapaoídos, y ellos no están escuchando. Ellos todo lo trabajan con señal por el piloto del avión. Así salgamos nosotros hoy, a no escuchar al enemigo, a no escuchar a esas personas que no quieren ver que nosotros seamos grandes en alguna cosa, que seamos personas exitosas, que seamos personas prósperas. Porque mira lo que dice aquí en 1 Samuel capítulo 10, versículo 24 en adelante. Luego Samuel dijo a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó, ¡viva el rey! Cuando Saúl regresó a su casa en Gibea, lo acompañó un grupo de hombres a quienes Dios le había tocado el corazón. Sin embargo, había unos sinvergüenza, dice la palabra de Dios, que se quejaban. ¿Cómo puede este hombre salvarnos? Y lo despreciaban y se negaban a llevarle regalos, pero Saúl no le hizo caso. Dios tiene la gente para que nosotros salgamos adelante. Pero también el enemigo tiene a los detractores de nosotros. Pero Dios le dijo al profeta Samuel, empújame a ese hombre, porque cuando lo fueron a ungir como rey no lo encontraba. Y dice que estaba de la parte de atrás del garaje. Que estaba de la parte de atrás del garaje, y de allá lo trajeron y le dijo Samuel, ¡ey, es Dios! Dice Gustavo Sánchez, el mensaje de la mañana, capellán, nos da la sabiduría diaria. Es Dios el que le dijo al profeta Samuel, empújame al rey, a Saúl, y úngemelo como rey, porque ese fue el hombre que yo le puse para este tiempo. Y Dios para este tiempo me colocó en el frente del mensaje de la mañana, para yo traerte esta palabra, para yo subirte el ánimo espiritual, para yo darte las fuerzas. Y ya para terminar, dice, Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 23. Eliseo salió de allí para ir a Betel, mientras que subía las colinas para entrar a la ciudad. Unos jóvenes que salían de la ciudad comenzaron a burlarse de él diciendo, sube calvo, sube calvo. ¿Saben cómo venía Eliseo en esos momentos? Haber visto la partida a la presencia de Dios, de su mentor, el profeta Elías. Él sabía que no era nada fácil seguir con ese ministerio, pero él no le hizo caso a estos hombres que se burlaban. ¿Y ahora qué vas a hacer sin tu mentor? Pero era Dios el que estaba respaldando al profeta.
Eliseo, es Dios el que nos ha venido hoy a movernos nuestros simientes y a quitar toda esa escombrera que había en nuestra vida interna, en nuestra vida espiritual, que no nos dejaba salir adelante. Y dice, aunque no crean, tú sigues, te está dando la orden Dios. Dios le dijo a Gedeón, yo soy quien te envía. Dios le dijo a Moisés, dile que vas de parte del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios le dijo a Jesús, hey, yo fui el que te mandé del cielo, te incomodé para enviarte a la tierra para la salvación de mis hijos. Aunque nos toquen sacarnos de allá de ese escondite donde nos tenía el enemigo, pero el Señor te está dando la orden. Yo soy el que te voy a respaldar en todo. Tú solamente ponte en la línea de batalla, que yo haré todas las cosas que tengo en el cielo para que tú salgas adelante, para mostrarte como anillo al dedo, para mostrarte esa persona exitosa, para mostrarte esa persona próspera. Ahí donde estás. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Jesús. Vamos a darle gracias al Espíritu Santo de Dios. Pero cambiemos ese rostro triste que traíamos y vamos a colocar un rostro, así tengamos los ojos cerrados, pero un rostro donde tú digas a Dios, Señor, gracias porque esta palabra me sacó de ese pozo donde yo estaba. Señor, había tenido miedo para emprender. Pero hoy voy a salir adelante porque ya tengo la orden de parte tuya, Señor, para emprender, y los que ya hemos emprendido para seguir adelante. Señor, yo quiero que me coloques tu Espíritu Santo de Dios, esos tapaoídos, que solamente yo vea tus señales, que yo solamente lea tu palabra, que yo solamente siga esas personas que tú vas a colocar en mi camino para que me den la mano, para que me den las instrucciones, para que me den las provisiones, Señor, que yo voy a necesitar para culminar, Señor, como tú lo tienes planeado allá en el cielo. Yo quiero ser esa persona. Te pido que me acompañe en oración. Tengo un anhelo en mi corazón a llevar la palabra a África, dice la pastora Yanina Sánchez. Padre, este anhelo que está en el corazón de la pastora Yanina Sánchez, o los anhelos que están en el corazón de los hermanos que van a ver este mensaje, que siguen al devocional el mensaje de la mañana, hoy lo ponemos en tus manos, Señor, para que por el Espíritu Santo de Dios nos guíe, Padre, y lo haga realidad. Hoy hemos venido aquí, Señor, a darte la gracia por esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret, la recibimos y la materializamos y la declaramos para nuestra vida hecha una realidad. La iglesia caminando bajo la nube de Jehová. Capellanes Unidos de la América y Rocky Rodríguez Capellán extiende nuevamente la invitación para que nos sigas acompañando de lunes a viernes a las 5 a.m. El capellán Rocky Rodríguez, con todos los que están conectados en el mensaje de la mañana, te felicitamos porque hoy es una fecha especial en tu vida. Hoy es el día de tu cumpleaños y le oramos a Dios que en este nuevo año de vida sea Dios dándote la orden que ya comenzó a darte hoy. Aunque no crean, tú sigues y tú puedas cumplir, creer que Dios lo va a hacer. Tú crees y Dios hace el resto. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios continúe con ustedes y se quede conmigo. Que tengamos un feliz, excelente día. Pero antes de terminar, quiero darte gracias porque sé que oraste a Dios y me regaló otro día más de vida. Pero también te quiero invitar. El martes 20 de julio es la fecha del primer aniversario del mensaje de la mañana. Necesito tu apoyo. Necesito que ores y le ores a Dios para que nos siga dando una palabra revelada y para que Dios nos supla. Me supla para todas las necesidades que tengo de cámara, de todo, de todas las herramientas, y Dios sabe cuáles son las necesidades. Te pido ese favor porque así como Él me da el día de vida y me da la palabra revelada, tu oración también me va a servir. Amén. Amén y amén.